Turull critica que el informe de los Mossos sobre la fuga de Puigdemont cuestione el rigor del personal del Parlamento. Encima, oigan, encima con ínfulas. Sí. Aprovechando que tenemos aquí, o sea, un policía, esto, de los sí, buenos. Sí, un gran policía además. Sí, de los buenos que o sea, no un tío hablando. Valiente, un tío con redaños y no las maripilis sí. Que estamos acostumbrados últimamente. Pues sí. Si está él, si está Alfredo no escapa, Perdiguero ¿no? en sí, Cataluña, no. Nos trae a Puigdemont aquí esta plató. Noche. Y le entrevistamos en exclusiva. Bueno, ya te digo. Y no es broma. Pues además. Pero una cosa, es también la gente está muy indignada con la policía, o los Mossos de Esquerra que llamo yo, porque luego montaron una especie de falso paradas policiales para intentar buscarle en plan paripé, se crear, claro, pero que jorobaron a la gente de normal que iba a trabajar o iba al médico o iba a hacer su vida normal con unos atascos de narices para hacer el tonto, no le querían coger, le tenían ahí, no quisieron, jorobaron al ciudadano normal. Ya, pero en el primer momento que se vio la señal de televisión que estaban retransmitiendo aquello en directo, es que pero si el alcalde de la zona le puso el escenario. Desde el momento en que la televisión se ve a Puigdemont que va hacia un lugar, que es hacia el atril ese que le habían montado, el chiringuito este. Mira, vamos a verlo. La policía de paisano y haberlo cogido. Vamos a ver a Puigdemont porque Marlaska avaló el plan de los Mossos para robarle a la Guardia Civil la foto de entrega de Puigdemont. Pero vamos a verlo, por favor, ese momento. Gracias. ¡Visca Cataluña lliure! ¡Visca! Gracias. Es que es exactamente el momento, el fotograma al que se refería en estos momentos Javier Venegas, es que, ¿no? Es que yo estuve en una discusión, creo que fue en la radio, con una persona pues que no es que sea nacionalista, cuidado, pero fijaos cómo era la cosa antes de que diera esquinazo por segunda vez. ¿Se lo creía esta persona? No, no. No me lo puedo creer. No, es que todavía no había ocurrido. Todavía no había vuelto. Estábamos pendientes de que iba a llegar. Una noche antes, en Barcelona. No, pero es que había anunciado una semana antes que iba a venir. Ah. Es que sabía el día, la hora y decir todo. Pero no estaba previsto que se fugara. No, pero es que lo contábamos ayer en el programa. No, decía, no estaba previsto. Pero fíjate la cuestión, es decir, en la memez en la que nos están metiendo a todos. La idea de esta persona, que es una persona inteligente y no es mala gente, era que, bueno, que habría que quizá no detenerlo en público, porque eso le daría a él en ese momento un protagonismo que no merecía, que si acaso luego le dieran una citación. Claro, digo, pero vamos a ver, este señor lleva fugado de la justicia 7 años, se ha chuleado a todos nosotros, tiene a España en jaque por culpa de un presidente que es un sinvergüenza, porque por sus 7 votos está desmantelando el país y no solo eso, está enfrentando a los españoles, a unos españoles con otros, está sembrando la discordia, el guerracivilismo y todo esto. Y en ese momento ni citación, ni maniobras, ni estrategia, según se le ve la cara a ese señor, yo entiendo que puede haber policías de paisano, agentes infiltrados, involucrados entre la multitud, que se pueden arrimar a él y llevárselo detenido, y no hay más. Sí que es verdad que voy a decir que muchas veces, por evitar la alarma social o que haya alteraciones en público, se evita, o sea, se intenta. Yo hubiese hecho, me hubiese esperado detrás del escenario y cuando está su abogado, ¿es el que le saca? Según le saca él, le coge el de un brazo, yo le cojo el otro y le engrieto y me lo llevo. Claro. Es decir, eso es lo que haríamos. Es que en el momento ideal. Pero, o sea, da un meeting en directo durante unos minutos, dices tú. Le monta al alcalde de Barcelona, al alcalde del PSC. ¿Del PSC? Le monta el escenario para que dé el meeting, por tanto, que nadie ha caído en ese, parece que nadie ha caído en ese hecho en sí, o sea que un alcalde socialista le monta un escenario para que dé un meeting, da el meeting y chispum, se va, se monta en un coche y en el coche se va y ven, están grabando el coche, le están grabando llegando, le están grabando yéndose. Y aquí y tardan 16 minutos como hemos apuntado y como hemos observado. Es el uso del semáforo en rojo, como todo el mundo sabe, con el semáforo en rojo las ambulancias se detienen, la policía se detiene, claro. El de la gorra de detrás, Boye, su abogado, abogado histórico de muchos etarras, no cualquier abogado común. Si veis el historial de Boye, es terrible, de etarras condenados. Y estará, digamos, Soraya se ha con un Tony diciendo, no lo hice tan mal a 17 años, ¿no? Comparado con esto, Soraya no lo hizo tan mal, ¿no? Cuando se fue en un maletero, esto ha sido más ridículo todavía que lo. Es verdad, estuvimos criticando cómo se marchó el individuo
¿verdad? Tan cobarde, agazapado ahí, hay que imaginarse al tipo ahí en posición fetal, metido en el maletero de un coche, pero efectivamente era casi para... Esto es peor casi, ¿no? Soraya Sáenz Santamaría era... Queda bien comparado era con esto, mejor ¿no? aquel. Es que estamos viviendo humillaciones desde el año 2017, bueno, desde antes, pero digamos ya a unos niveles estratosféricos desde el año 2017, porque acordaos que igual que Puigdemont es un fantasma que aparece y desaparece, el referéndum, según el gobierno de entonces, no se celebraba. Se estaba celebrando el referéndum y dicen, no, no hay un referéndum. ¿Cómo que no hay un referéndum? No lo hay porque es ilegal. Ah, bueno, pero entonces nada. Tranquilo que ahora harán uno legal. Entonces tranquilo nada, que ahora harán uno vinculante. Es ilegal, entonces no hay urnas, no hay gente votando, no están haciendo sonando las fanfarrias, no están haciendo lo que les da la real gana. Y nos tomaban, ya en ese momento... yo creo que ese es el problema, es decir, esa es la indignidad que tenemos que soportar, que nos toman por idiotas. Es que como al final, pues como dice mi compañero aquí policía, al final tendremos que ser, aunque sea yendo de paisano, los comunes los que detengamos a los delincuentes, claro. Sí, porque no porque los policías no vayan a hacer su trabajo, sino porque los políticos no permiten que España sea un país normal. No quieren un país normal. Correcto, pero pues digo que al final... Han enmierdado tanto a los Mossos de Escuadra que han quedado como por el suelo. Es que hay que pensar qué palabra decir, porque ahora como decir cualquier palabra... Delito de odio que todo. Mal, por eso digo que hay que pensarlo. Entonces les han dejado tan arrastrados que es que no sé cómo puede ser a remontar. Ahora fue ella a verles, a decirles que ánimo, que pa'lante, que hay que trabajar. Hombre, que ahí ya está resuelto. Pero Alfredo, todos los que le han hecho caso a las órdenes de los de arriba son unos mierdas como Mossos de Escuadra. Que la obediencia de vida no existe. O sea, y si hay una orden claramente ilegal, tú no tienes que obedecer. Por eso estamos de acuerdo los dos. Es decir, entonces, ¿qué quiere decirme? Que los que han obedecido... Son unos mierdas, digo yo. Han desobedecido una orden, o no han querido la orden, o han acatado la orden, o les ha dado igual la orden. Porque al final está claro lo que hay. Pero muchos han acatado la orden, está claro. Bueno, evidentemente. O sea, que por mucho que sean tres los que le hayan ayudado... Hay 100 por debajo que están de acuerdo. A mirar para otro lado. Exacto. O sea, que no es cualquier cosa. Eso es cumplir la orden, ¿no? Claro, por eso digo que al final es lo que hay, lo que tienen. No, pero con que haya tres mandos que sean los que tienen que coordinar la operación. No, pero esto es como... Momento dado, tú tienes un operativo, yo no soy policía, pero desde el punto de vista militar, tú tienes que moverte, entonces tienes que esperar a la cadena de mando que te diga ahora. No, pero ahí no estamos de acuerdo. Imagínate si estamos todos pendientes de Puigdemont, los Mossos de Escuadra que trabajan ese día en el centro, aunque sea por ver la tele de rebote de la radio, sí, estarían un poco mosqueados. Y las órdenes tuvieron que ser descaradas para dejarle huir. Sí, no sí, fueron pero... órdenes indirectas. Sí, pero te quiero sabía decir. Sabía lo que hacía los Mossos si de Escuadra. Si quieres sabotear un operativo, con que tengas tres mandos que quieran sabotearlo, que tienen que ser los que están mandando, digamos, en ese momento. Pero si los de abajo, hace falta 100 tíos que hagan caso a esos tres que marcan las pautas. No, pero es que con 100... que uno le coja el brazo al Puigdemont, se ha acabado la película. No puedes. Pero es que de hecho, tú si te fijas en las imágenes, no los tienen ubicados ahí. Por lo menos de uniforme no hay policías. No, es que no había, es que están de paisano. Claro, están de paisano. Tú no sabes quiénes son policías o quiénes no. Sí, es por eso te quiero decir. Pero que te quiero decir que no estoy convencido. Estoy convencido. Estos no son unos jetas, pero no son idiotas. Estoy convencido de que para no correr riesgos, lo organizaron de tal manera para no tener la duda de que si alguien, algún machote de los nuestros o algún mozo que no estuviera de acuerdo, que los hay y hay muchos, en un momento dado se juntaron no con cinco y dijeron, se acabó la un farsa. ¿Un mozo de escuadra fuera de servicio que si ya quisiera ir a hacer su trabajo? Mira, ¿sabes lo que se podía mirar? Permitir, judicialmente, pedir el operativo que ha montado en la plaza. Exacto. Alrededor del escenario. Claro, es que hay que saber los nombres y quiénes. Con eso iban a adelantar mucho porque tiene que decir alguien qué operativo estaba montado y llamarles a declarar a esos mozos. El operativo te refieres al dron. A los agentes y al dron, ¿no? No. A los agentes, o sea, recursos técnicos y humanos te refieres. Pero igual solo humanos. Mandaron un dron y no funcionó. Humanos. ¿Dónde estaban? Hay una orden de servicio, María José, para que me entiendas, en el cual se dice hay que proteger a ese señor en aquel entorno. Vale. Hay que detener a Puigdemont en la plaza de tal, o va a entrar en el Parlamento, o va a hacer a ver qué número de componentes había, a ver quién estaba encargado de qué cosa y a ver qué había. Y que si declaren no en sede judicial. Pero eso es... ¡Ah, a eso voy! Claro, ¡a eso voy! ¿Y su ubicación? ¿Dónde habían el dicho pedir, que se pusiera? Es igual bueno, para... la orden de servicio te dice poneros allí y te puedes poner aquí o allí. Allí. No, sí, no, pero bueno, no te no, puedes pero mover si voy, te si voy lo que acaba de decir, es decir, a ver pero cuánta no te gente puedes había... ir al Tibidabo. ¿Cómo? No, que pero no te puedes ir al Tibidabo. Claro, claro. Pero no, si no mandas a nadie. Pero si a lo que voy es saber si han mandado gente. O no han mandado a nadie. Al dron, nada más.
que es más manejable. Los tenían colocados han mandado a nadie a esa zona. No, pero que los pueden tener colocados. Es decir, es como si tú sabes que va a haber un atraco en. Hay un chivatazo y va a haber un atraco en un banco, en una sucursal, y tú de repente mandas a tú. Para prevenir el atraco, mandas al operativo, pues a la otra punta, a la puerta de Alcalá. Pero por eso digo que judicialmente, con pedir quien corresponda, a quien sea, no sé quién, la orden de servicio de ese día en esa plaza, ya con eso adelantas mucho. Y si luego judicialmente el juez llama a declarar a cada uno de ellos a ver si había orden o no, o qué estaba haciendo, o estaba mirando al dron o mirando a España. Es interrogarlos a todos, claro. Es decir, con eso vas a adelantar muchísimo, porque digo, va a depender de la gente que había. Si había gente y que cuál es la función de cada uno, qué hizo cada uno. Pues la verdad es que parece de enorme sencillez. Llevamos dándole vueltas a este asunto no sé desde cuándo, y de pronto llega aquí Alfredo Perdiguero, que evidentemente tiene una experiencia enormemente sólida, y dice, pues no, se llama una hoja de servicio, es lo que, en fin, lo que utilizamos para cumplir nuestro servicio en Cataluña y en Santiago de Compostela, y es tan sencillo como decir, bueno, ¿qué agentes destacados estaban en el lugar? Si estaban estos agentes destacados y no cumplieron con su obligación, ¿por qué no lo hicieron? Y si no había nadie destacado en el lugar, pues a lo mejor hay que pedir responsabilidades. Correcto. Porque está claro que Alfredo Perdiguero tiene que haber una hoja de servicio. Oiga, que yo no me enteré de esto, se me puede llamar a tonta, pero oiga, pero hay un montón de personas que cobran sueldos enormes y que además se dedican a todo esto. ¿No se le ha ocurrido a nadie? Pero porque digo, que no se me haya ocurrido a mí, hasta que me lo has dicho tú, pues tiene un pase, ¿no? Nosotros no somos, inexpertos. Claro, o sea, yo soy una contadora de cosas. La próxima vez que anuncie Puigdemont que viene, ¿vamos los cuatro? Venga, hecho. Lo digo de verdad, ¿eh? Hecho. Vamos los cuatro. Y me yo voy con cinco, la cámara. Igual no lo quedan nosotros. No, que también me parece fácil. La próxima vez que venga, como corre la voz de esta media España. No, pero nos ponemos un sombrero de paja para pasar disimulados, no os preocupéis. Sí, nos ponemos todos, ¿no? Como el Jason Bourne. No, pero ya, lo acaba de decir María José, y ahora ya hemos dado pie a que alguien pueda pedir eso, tan simple como eso, para que alguien conteste. A que se ha perdido la hoja. Y si alguien no toma, quiero decir, porque esta es una cadena con audiencia, este es un programa, me consta, en fin, que tiene un número grande, enorme, de seguidores, y lo sé porque además los telespectadores por la calle, en los lugares más insospechados, te paran y te dicen, pero adelante, adelante, adelante. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Fundamentalmente porque alguien tiene que recoger esta idea que se le tendría que haber ocurrido a cualquiera. Ah, a mí no, pero a cualquiera sí. Y tenemos un experto que es que nos acaba de, vamos, es que nos ha hecho el plano. Entonces, como este programa tiene mucha audiencia, no solamente de los buenos, sino también de los malos, pues vamos a ver si alguien se pone las pilas. Igual luego dicen que es un bulo como los artículos de prensa que aportaron para la denuncia de la mujer de Bea Gómez. Y a ver, ¿y cómo se demuestra que es un bulo? El hecho de que, es que son habas contadas, señoras y señores, a ver, ¿qué clase de bulo es que un sector profesional tenga un protocolo para trabajar? Ese protocolo para trabajar se llama hoja de servicio, orden, ¿verdad? De servicio. Orden de servicio. Como en mi caso, pues tengo una escaleta. No, pero tú yo tengo una escaleta con noticias. Y quiero decir, es muy fácil. Si alguien quiere saber, pues se van a la escaleta. ¿Qué noticias he dicho? Bueno, pues hombre, lo de la policía es muchísimo más serio. Así que ya me dirán que bulo, no. Que cuando alguien se va a poner a trabajar, que si estaban atontados, pues aquí tenemos un individuo que nos ha hecho el plano. Que cuando se ponen a trabajar, pregunto. A ver. No, has dejado bien, digo, que lo has dejado bien clarito. Pues digo que fíjate que es simple, tan simple como eso. Y en lugar de especular, porque tenemos la puñetera costumbre en España, María José, de especular, de inventar, comentaba antes con César, de inventar, de decir, de nadie, o sea, yo digo siempre que aprendí de mucho maestrito de nada. Y tú ves, son los mismos periodistas, en las mismas televisiones, comentando de aviones, de trenes, de homicidios, asesinatos, de todo.
Es decir, los mismos saben de todo. Y a mí, incluso con 38 años de servicio que llevo en la policía, son capaces de rebatirme cosas puntuales de una investigación. Y te dan ganas de decirle, pero tú eres muy tonto, chico o chica, ¿no? ¿En serio me estás contando lo que me estás diciendo? Pero tienes puñetera idea. Un día dije a una señora abogada, le dije, usted es mucho CSI, ¿verdad? Digo, ¿qué mal nos ha hecho CSI? ¿Cómo se puso la mujer? Bueno, o sea, hay que tener en cuenta que hay una parodia en Argentina, un programa muy cómico, que precisamente hace ese tipo de parodias, de ese tipo de tertulias, que se llama, es una parodia, Hablemos sin saber. Qué bueno, me encanta es maravilloso, el título, es por Dios. Espectacular, qué bueno. Espectacular, porque es eso. A mí una vez, por ejemplo, Hablemos sin saber, qué bueno. Aquel accidente aéreo desgraciado hace unos años ahí en Spanair. Sí, Spanair. Y me acuerdo que me llamaron para la tertulia, es que ha ocurrido esto y que, es que yo no entiendo nada. Pero ya veréis cómo la hoja que pide Alfredo pone que mejor no ir al meeting de Puigdemont para no molestar y con el drone suficiente que luego se despistaron. Ya veréis. A lo que estamos todos los bulos, fijaros, ¿sabéis por desgracia el niño de 11 años que ha muerto asesinado en Torrejón? Que le han asesinado a un chaval de 20 años. No sé con qué oscura intención alguien sacó que si era rubio rapado, rubio teñido, tenía 16 años, que se fugó en un formondeo, es decir, toda esa gente enmierdó el tema cuando intencionadamente para perjudicar el tema de los bulos de la derecha. Y fijaros que hemos comentado algún medio que le he dicho que dice o presume o preconiza que es de derechas, pues caballo de Troya, que es gente infiltrada de izquierdas que se mete en ese fin para, evidentemente, haya gente que pique y diga, fijaros, es un... Primero era un magrebí, luego era un rumano, luego era... Es decir, hemos sacado tanto el tema que incluso durante el día de hoy hay gente que está dudando de que ese sea... El verdadero... Eso está hecho a propósito. Claro. Es decir, está haciéndose a propósito todo esto y se va a hacer con todo. Porque la idea es que hay un problema de fondo que todos sabemos, que es la inmigración irregular. Ahora bailamos. Ilegal. Vamos a decir las cosas por su nombre. La semántica es una fuente de conflictos. Inmigración ilegal. Sí. Porque están cometiendo una ilegalidad. Inmigración ilegal, no migración, que migran las aves, como bien decía César Blanco ayer. Sí, bueno, pero decir que hay un problema grave, gravísimo. Es un problema que no solo de España, que es un problema que afecta ya a Europa, por unas políticas completamente delirantes de fronteras abiertas, un buenismo, luego una serie de intereses, luego sobre todo guerra híbrida también de Marruecos y de Rusia, porque nos están mandando los rusos, están cogiendo a todos los subsaharianos, los abren la frontera por detrás, los llevan en autobuses y en aviones hasta Bielorrusia y nos lo sueltan luego a nosotros. Eso también lo están haciendo. Sí, tenemos un problema gravísimo. Eso es unanimidad, eso es un número... Comparado con lo que viene mínimo, por África. Comparado con lo que viene... que vienen en pateras, tú ves en pateras, son cayucos... Y no voy a discutir, yo solo te voy a decir lo que le está suponiendo a Polonia y a los países que están en esa frontera en costes, recursos y problemas. Eso es guerra híbrida. Esto estás debilitando todos los recursos que puede necesitar Polonia para su seguridad. En otras cuestiones los tienes a todo el mundo en la frontera ahora mismo.